El 13 de agosto de 1961, miles de soldados soviéticos levantaron en Berlín el muro que se convertiría en el símbolo de la Guerra Fría. Partidas por una barrera de hormigón y cables de acero, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana quedaron divididas para impedir la fuga de civiles de un extremo a otro. Sin embargo, en 28 años, cerca de 5.000 personas intentaron cruzar. El 9 de noviembre de 1989, tras el anuncio de que las personas podían transitar hacia la otra Alemania o a cualquier parte del mundo a través de una visa, miles de personas se reunieron en los puntos de control y la barrera fronteriza. Con martillos y picos, trozo a trozo, el cruce que horas antes significaba la muerte, quedaba libre. Berlín es una capital internacional en la que pulsa la vida. Cientos de miles de visitantes vienen cada año y su número va en aumento. El Muro de Berlín es uno de los monumentos emblemáticos de la capital alemana, al igual que la Puerta de Brandenburgo, el Memorial del Holocausto, la Plaza Alexander, entre otros. Quienes vienen a Berlín quieren ver el histórico muro. Sin embargo, la realidad es que no queda prácticamente nada de él en esta ciudad. Los invitamos a que nos acompañen en un recorrido para detectar en Berlín lo que queda del muro. Junto con la Puerta de Brandenburgo, el Monumento al Holocausto y la Plaza Alexander, el Muro de Berlín es un emblema de la capital alemana. Al llegar a la ciudad, entre las primeras cosas que quieren ver los visitantes, se cuenta el muro. Pero la realidad es que prácticamente ha desaparecido. Solo quedan pocos vestigios. Uno de ellos se encuentra en la East Side Gallery, o Galería de la Parte Oriental, el museo al aire libre más largo del mundo, con 1.316 metros de longitud. Los murales visibles de esta área no son auténticos. Originalmente, el muro era una pared de concreto grisácea y sucia. En 1990, 118 artistas de 21 países se unieron para darle color. El tema de los artistas en 1990 fue el histórico cambio que significó la caída del muro y el final de la Guerra Fría. Había esperanza de paz mundial y de un nuevo futuro con un horizonte despejado. La pintura más famosa de la galería en la parte oriental es el beso en la boca que se dan Erich Honecker y Leonid Brezhnev. Honecker fue 18 años el jefe de Estado de la entonces República Democrática de Alemania y su gran poder se desmoronó junto con el muro. Leonid Brezhnev fue jefe de Estado de la Unión Soviética. Me da una idea y estoy tan contenta de que finalmente se vino abajo, ¿no? Lo que es irónico es que ahora están queriendo construir uno en Estados Unidos. Después de tanto tiempo, uno se viene abajo y ahora quieren hacer otro. Pero así es la vida, ¿no? No aprendemos de la historia. Detrás de la galería de la parte oriental se encuentra la Riviera del río Spree. Lo que fue una zona deshabitada, fuertemente vigilada por soldados e inexpugnable, es ahora un lugar de esparcimiento. El lugar fue sembrado con césped, sauces y otros árboles. Se colocaron bancas y un bulevar que permite pasear a la orilla del río. Ahora, es motivo de ambiciones por parte de constructoras que quieren hacer ahí edificios de departamentos. Ja, wir waren in unserer Wohnung in Berlin und plötzlich bimmelten die Telefone, klingelten die Telefone
Wir guckten fern und es war ein unheimlicher Tumult. Hört ihr, kriegt ihr mit, die Mauer fällt und dann die Menschen in Ungarn, sie fliehen. Und dann haben wir im ersten Moment Angst bekommen, haben gedacht, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Und dann hieß es, die Mauer ist geöffnet, die Mauer ist geöffnet. Wir haben es überhaupt nicht fassen können. Wir sind so schnell, wir konnten zur Friedrichstraße und ja, und da kamen schon die ersten Trabis, die ersten Menschen. Es war eine solche Freude. Wir sind einander um den Hals gefallen, wir haben Sektflaschen knallen lassen und immer hieß, willkommen, kommt, kommt, kommt. Es war unwahrscheinlich schön, denn wir sind ja letztendlich ein Volk. Ich habe dann am nächsten Tag, also am 10. November vom Mauerfall erfahren, meine damalige Freundin war nämlich nicht in Berlin, sie befand sich auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Schwester. Und sie hat dann tatsächlich noch geheiratet, die Schwester meiner damaligen Freundin. Und dann sind sie nach Berlin zurückgekommen, also nach Ostberlin. Und von ihr, sie hatten das im Radio gehört, habe ich dann vom Mauerfall erfahren. Also einen Tag später als, ja, genau. En Wedding se encuentra el Memorial Nacional sobre el Muro de Berlín. El memorial de la calle Bernauer recuerda la división de la ciudad y a quienes murieron tratando de cruzar la barrera. No todo lo que se muestra en el memorial es auténtico. La parte original es un trozo de muro de 70 metros de longitud. Fue trasladado en 1998 a la calle de Bernauer, en el barrio berlinés de Wedding, donde había frontera entre las dos Berlines. En casi un kilómetro y medio, los trozos de muro con elevados tubos de metal muestran el curso que siguió en aquellos años en esta parte de la ciudad. Also es hat eine ganze Weile gedauert, ich glaube nicht nur bei mir, sondern bei vielen Deutschen, um wirklich zu begreifen, dass die Mauer offen ist. Denn die Stadt war so lange geteilt und ich kannte die Stadt nur geteilt. Ich habe in einem Viertel von Ostberlin gewohnt, das von drei Seiten von der Mauer begrenzt war. Das war sozusagen mein Alltag, mein alltäglicher Anblick. Und für mich war das auf der einen Seite die absolute Alltagsnormalität. Auf der anderen Seite war natürlich im Hinterkopf immer der Gedanke, dass das falsch ist. Aber als dann die Mauer tatsächlich geöffnet worden war und man nach West-Berlin gehen konnte, war das auf der einen Seite ein Schock, dass es plötzlich existiert. Auf der anderen Seite war das natürlich auch eine große Hoffnung. Also die Gefühle waren sehr, sehr zwiegespalten, weil man erstmal lernen musste, damit umzugehen. Also, das hat bei mir eine Weile gedauert. Also ich bin sehr froh, dass es dieses Mahnmal gibt. Dass es eben auch in dieser Fläche mal so gezeigt wird, wie die Mauer verlaufen ist, wie der Streifen dazwischen war. Besonders beeindruckend finde ich die Kirche, wo man sehen kann, dass tatsächlich da auch über religiöse Dinge einfach hinweggegangen wurde. Ja, und hier wird ganz deutlich, dass die Leute sich früher zuwinken konnten, dass die vom Osten sehen konnten, welche Autos im Westen gefahren werden. Vielleicht doch Verwandte und Freunde man sehen konnte, aber man kam halt nicht zueinander. Musik.
En el memorial de la calle Bernauer se encuentra la Capilla de la Reconciliación del Centro de Documentación sobre el Muro y la caseta de vigilancia de los soldados germano-orientales. También pueden observarse partes originales de las trampas, como la reja con púas que se extendía en la superficie de la franja fronteriza para evitar que alguien pudiera correr sobre ella o para impedir que un vehículo pudiera tocar el terreno de Berlín Occidental. La parte más dramática del memorial de la calle Bernauer es la ventana del recuerdo. Una pared de 12 metros de hierro herrumbroso y ladrillo vidriado, con las fotografías de 162 alemanes orientales que trataron de cruzar el muro y murieron en el intento. La primera víctima al tratar de cruzar fue Ida Schickmann, quien murió solo 9 días después de que fue edificado. La última, a solo unos meses de que se abriera, fue Chris Guthrie. Nació en 1968 y murió desangrado en la Franja de la Muerte en febrero de 1989. En noviembre, cayó el muro, pero en febrero, nadie lo suponía. Hubo alemanes occidentales que no aceptaron lo que consideraban un crimen, dividir a un pueblo y reprimirlo, y se opusieron activamente desde el occidente alemán. Uno de ellos es Peter Schulenburg. Tenía 24 años y era estudiante de abogacía. Se unió al grupo en torno a Wolfram Fox a mediados de los años 60 para colaborar en la liberación clandestina de alemanes orientales. Excavó túneles debajo del muro. La acción que más trascendió de ese grupo fue la huida de 57 alemanes orientales por el pasadizo subterráneo, que se llamó desde entonces el Túnel 57, en alusión al número de liberados. Fue condecorado en 2012 con la Medalla Alemana al Mérito. Zum Brandenburger Tor gegangen bin, aber ich bin zum Brandenburger Tor gegangen, weil im Fernsehen besondere Situation, dass die Mauer relativ breit war, man also richtig oben stehen konnte und nicht wie die normale Mauer, die quer durch Berlin ging, runde Röhren hatte, wo man nicht sich festhalten konnte, sondern wo man immer abrutschte. Und ich habe eben auch vor Augen, wie wir mit einer Spitzhacke die Mauer bearbeitet haben, um Stücke rauszulösen und unseren kleinen Beitrag zu leisten, dass die Mauer, na, da muss man wohl etwas in die Vergangenheit gehen. Also wenn ich mich selbst beschreiben soll, dann war ich immer konservativ eingestellt. Für mich war die DDR und die BRD, also der westdeutsche Staat, immer eine Einheit, wo den Bewohnern der DDR verwehrt wurde, ihren freien Willen zu äußern und infolgedessen eben auch frei zwischen der DDR und der BRD reisen zu können. Ich sah es als Verpflichtung an, diese Schandmauer, wie wir sie im Westen bezeichnet haben, etwas dagegen zu tun. Ich will nicht sagen, dass das ein inneres Bedürfnis war, um sagen zu können, gegenüber meinen Kindern und den Enkeln auf die Frage, na, was hast du gegen die Mauer getan? Aber es war für mich, als ich angesprochen wurde, ob ich nicht Fluchthilfe leisten könnte, um zerrissene Familien.
Otro que luchó a su manera desde el principio en contra del muro fue Rainer Hildebrandt. El muro se construyó en agosto de 1963, y un año después, Hildebrandt abrió el Museo Checkpoint Charlie en un departamento privado a una cuadra de ese paso fronterizo, el más célebre entre las dos Alemanias. Lo hizo para oponerse activamente al muro. Quiso oponerse activamente al muro de Berlín e informar exactamente lo que era desde el principio: una instalación letal para forzar a los alemanes orientales a vivir dentro de la entonces República Democrática de Alemania. Puso ahí el museo para que todos los que cruzaran de Berlín Occidental a Berlín Oriental pudieran informarse sobre el muro y sobre la división de las dos Alemanias. Lo que fue un lúgubre paso fronterizo, que separaba al sector estadounidense de Berlín Occidental del sector soviético de Berlín Oriental. Hoy en día, parece una fiesta continua. Muchedumbres de turistas, gente joven, tiendas de marcas internacionales. Un intenso tráfico vial. El paso fronterizo Checkpoint Charlie sigue en donde estaba durante la Guerra Fría, pero su entorno ha cambiado en forma total. En el camellón de enfrente hay una caseta con dos soldados de bandera estadounidense con uniformes de esa época, porque en ese punto terminaba el sector occidental de Berlín y empezaba el soviético. Ahora, son dos empleados del museo los que montan guardia en la caseta del paso fronterizo. En el museo de Checkpoint Charlie se exhiben autos que fueron preparados para ocultar a alemanes orientales y sacarlos clandestinamente. Artefactos inventados para volar con velas y ruedas. Lanchas improvisadas de plástico para llegar a Alemania Occidental por el helado mar Báltico, además de toda clase de souvenirs, desde pequeños fragmentos del muro original hasta insignias rusas, gorras militares y máscaras de gas. Casi se podría decir que la mayor humillación que se le pudo hacer al muro de Berlín fue convertirlo en piezas de souvenirs que se compran por unos cuantos euros. En ningún otro lado de la capital alemana se ve el punto de unión de las dos Berlines, como frente a la Puerta de Brandenburgo. La Puerta de Brandenburgo, el bosque de la ciudad, el Tiergarten, el edificio de Reichstag, donde tiene su sede el Parlamento alemán, todo estaba dividido por el muro. Ahora, todo eso forma parte de una unidad. Estos lugares estuvieron férreamente separados y vigilados por soldados germano-orientales. Tenían la orden de disparar a matar en cuanto alguien tratara de cruzar la frontera. Quien quiera descubrir por dónde pasaba el muro, tiene que mirar al pavimento. Si uno pone atención en la calle por donde transitan los autos, se puede detectar una delgada línea de adoquines. No hay ningún letrero que informe que esa línea, que suele pasar desapercibida, es lo único que queda como recordatorio del muro en esa zona de Berlín. En la acera de enfrente, a unos metros de la Puerta de Brandenburgo y del edificio del Reichstag, se alinea una serie de cruces blancas, cada una de ellas con un nombre y una fecha, y muchas veces con una flor cada una. Son personas que perdieron la vida en esa zona al intentar cruzar. Una de ellas recuerda también a los alemanes orientales que murieron durante el primer y único levantamiento contra el régimen que los gobernaba. La rebelión fue el 17 de junio de 1953 y fue reprimida con sangre. Al continuar el trayecto de esa línea de adoquines desde la Puerta de Brandenburgo, cruzará la calle para pasar al área del Reichstag, la joya arquitectónica que es la sede del Parlamento alemán, que está a las orillas del río Spree. Ahí se ven de nuevo cruces blancas. Son siete y recuerdan a quienes fueron asesinados por soldados germano-orientales cuando trataron de cruzar el muro nadando. Ja, hab ich. Das war 1961. Ich war noch sehr jung
Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich war mit meiner Freundin bei meiner Tante in Hamburg. Und dann haben wir im Fernsehen mitbekommen, dass jetzt diese Mauer gebaut wird. Die wurde ja innerhalb einer Nacht quasi hochgerissen. Und wir haben eine panische Angst gehabt. Wir haben Angst gehabt, dass wir unsere Eltern nicht wiedersehen, dass jetzt ein Krieg ausbricht, weil jeder gesagt hat, das lässt sich der Amerikaner nicht bieten. Das geht nicht, das wird Krieg geben. Und wir haben überhaupt nicht gewusst, was wir machen sollen. Wir dachten, schaffen wir es noch, können wir noch nach Hause fahren? Und es war schrecklich. Na, ich bin glücklich, dass sich die Geschichte so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Und es ist ein Wunder, wie sich die Dinge entwickelt haben. Aber es hatte ja schon Herr Adenauer, der Bundeskanzler, gesagt, der Schlüssel für eine Wiedervereinigung liegt in Russland. Und so war eben die Weigerung von dem Generalsekretär der KPdSU Gorbatschow einzugreifen in die Demonstrationen in der DDR, der Anfang vom Ende der DDR. Also größtenteils ist die Mauer physisch ja verschwunden. Niemand wollte sie mehr sehen und sie wurde sehr schnell abgebaut. Es gibt nur noch ganz wenige Orte in Berlin, in denen man ein paar Mauerreste sehen kann. Allerdings sind diese Reste kaum noch in der Lage zu vermitteln, wie schrecklich die Realität der Mauer gewesen ist. Es gibt die Mauergedenkstätte der Bernauer Straße. Dort kann man noch ahnen, wie tödlich die Mauer gewesen ist und wie stark sie die Stadt geteilt hat. Um das wirklich zu erfahren, muss man heute auf Filmaufnahmen zurückgreifen, die das sehr eindrücklich vermitteln können. Es ist ein bisschen schade vielleicht jetzt für die nachgeborenen Generationen, dass sie das nicht mehr so authentisch erleben können. Allerdings muss man sagen, wir haben damals eben gewünscht, dass die Mauer möglichst zu 100% verschwindet. Dass wir den Bau der Mauer miterlebt haben, dass wir den Fall der Mauer miterlebt haben, dass das Volk wieder zusammengewachsen ist, also finde ich schon fantastisch.